¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Bonita mañana de miércoles. Información relevante que acaba de ocurrir hace algunas horas, aproximadamente a las 3:15 de la madrugada de este miércoles aquí en Mazatlán. Y es que nuevamente un motociclista perdió la vida, esto en un accidente de tránsito. Importante decirte que me encuentro justamente donde ocurrió este accidente, que es sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta, también con Avenida Santa Rosa de aquí de Mazatlán. Comentarte que esta persona que lamentablemente perdió la vida iba a bordo de una motocicleta en compañía de su pareja. Se dijo que al parecer fue por invasión de carril lo que ocurrió este accidente. Sin embargo, importante precisar que el presunto responsable, que presuntamente viajaba en una camioneta, se fue a la fuga después de ocasionar la muerte de esta persona. Posteriormente se hizo el reporte que dos personas se encontraban tiradas sobre esta carretera. Cuando arribaron ya los paramédicos de Cruz Roja, pudieron confirmar que lamentablemente una persona ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra se encontraba gravemente lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital. Se dice que las autoridades ya se encuentran investigando este hecho para dar con el presunto responsable de esta camioneta. También señalarte, Ángel, que en este cruce es demasiado peligroso. Te voy a comentar que en los minutos que hemos estado aquí, y como lo pudo también observar ahorita en las imágenes, pasan lo que son las motocicletas, justamente donde se podría decir que es la banqueta, a un costado de este canal. Entonces es muy importante que todos los motociclistas tomen conciencia, porque como en esta ocasión, pues lamentablemente uno más perdió la vida. Imagínate, Ángel, que vuelva a pasar esta situación, que es muy alarmante aquí en Mazatlán.